Hola chicos, yo soy Ainara y bienvenidos a To Canari. En el vídeo de hoy volvemos con la segunda parte del challenge del 7 Day y aparte, vamos a estar recogiendo el regalito, así que vamos allá. Bien, ya estamos aquí en Ciudad Sarao, así que vamos a coger el regalito y pasamos a hacer los tres siguientes personajes. Bien, ya estamos aquí en la oficina de correos, así que me voy a coger a mí. Aquí estoy yo y pues vamos a coger el regalito de Pascua del día 11 de abril. Levantamos, tocamos el botón y es otro azul. Así que lo cogemos y a ver qué nos ha tocado. ¡Ah! Es una cajita. ¡Ay! Son huevitos de Pascua de colores. Fijaos, son así como de colores degradados. Me encanta. Este está increíble, me encanta este regalito. Y pues... Vamos a venir ya por aquí. Vale, este es el del día 10 de abril y este es el del 11 de abril. Mañana habrá otro regalito, pero en la tercera y última parte del challenge del 7 Day, que va a ser mañana pues también os enseñaré el, el último regalito. Y pues aquí tenemos el del 10 de abril y el del 11. Así que lo voy a guardar ahí y nos vemos en el creador de personajes. Bien, vamos a crear nuestros siguientes tres personajes. Bien chicos, ya estamos aquí. Y pues <coughs> aquí tenemos los dos personajes del otro día. El de vacaciones para siempre y el Bisco Kit y pues bien, hoy vamos a hacer tres más, así que los dejamos ahí. ya me siento para aquí y que os divertáis. bien, aquí ya tenemos el huequito para nuestro personaje y el que vamos a empezar haciendo hoy es el personaje número tres y es alfombra roja, así que vamos a coger un modelo. Mm -hmm. ¿Qué modelo le puede venir mejor? Este. Voy a coger este modelo y pues vamos a empezar. De tono de piel le voy a poner uno normalito porque no es ni vacaciones para siempre, ni uno tostado, ni, ni nada. Ya si pusiera una tostada, bueno, pues ya una tostada, tostada. Pero no, vamos a coger un, una pielcita normal y pues quiero que sea chica, así que... Voy a coger un pelo así más para chica. Y pues podría ser algo así. Voy a cambiarle ya el pelo. El pelo sé que lo quiero rubio. Ese rubio me gusta. Y pues vamos a ver qué podría ser. Alfombra roja. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm, este está bien. Este. Este, este, este me encanta. Vale, siguiente, los ojos. Los ojos como es una alfombra roja, creo que le voy a poner así pestañitas. Ese está bien. Vale, una nariz. Yo creo que esta nariz... Y vamos a ponerle un color ese. Vamos a por las cejitas. Unas cejitas normales. Así más oscuritas. Y la boca, como es alfombra roja, voy a hacer así una sonrisita leve. Y pues sí. Vale, ahora sí que le voy a poner unas pequitas. Si quiero unas poquitas pequitas por la nariz. Algo así. Y pues se les voy a poner marroncitas. Mm, no, rojitas, no sé. Creo que marroncitas. Sí, así. Y no le voy a poner coloretes. Y de alfombra roja hay que ponerle un vestidito. Mm, algo así no mm, mm, no este este me encanta y es verdad que se me olvidó así ah, la talla así medio adolescente y pues mm, ya está le voy a poner una diadema o algo si sí, algo por aquí y uy rosita un lacito no mm, las pinzas perfecto y así me gusta, y así es como quedó nuestro personaje, alfombra roja, así que vamos a ver. Y aquí la tenemos. ¡Qué bonito! Me gusta este personaje. Vamos a quitarle una foto y como hoy es otro día, voy a utilizar este fondo. Así que ¡foto va! Muy bien, pues ya tenemos aquí el siguiente personaje. Y pues vamos al siguiente. Que el siguiente es... ¡Tan tan tan! ¡Kawaii! Vamos a hacer un personaje kawaii. Bien, ya estamos aquí, así que le damos al botón de reiniciar. Y vamos al personaje kawaii. Lo que sí tengo claro es que este personaje me gustaría hacerle una chica también. Y ponerle coloretitos y pequitas. Así que vamos a elegir el tono de piel. Un tono de piel normalito. Este, o este, o este, este. Y pues de pelito me gustaría poner unas coletitas o algo así, porque eso a mí me parece muy kawaii. Unas trencitas o algo. Lo siento si oís ruido en la habitación, es que tengo aquí una mosca que no me va a dejar grabar. Y pues unas trencitas así, también queda muy kawaii. Este, este me parece súper kawaii, es un pelito súper kawaii. Y pues, ¿en qué color le ponemos? Rosita. ¿Se lo ponemos rosita o moradito? Yo creo que rosita. Vamos a por los ojos, los ojos obviamente tienen que ser el kawaii. Esos son kawaii, pero... No sé. Vamos a ponerle estos, estos me gustan vale vamos a por la nariz que siempre me salta la nariz y esta naricita otra vez yo creo que esa está bien y pues sí muy bien vamos a las cejitas las cejitas no se le ven así que voy a cambiar el pelo por un momento tranquilos no va a quedar así pero por si acaso le voy a poner unas cejitas normalitas ese rosa más oscuro porque como os dije en el anterior vídeo yo siempre pongo las cejitas un poquito más oscuras que el pelo y vamos a coger rápidamente nuestro pelito. Este es. Y pues, ahora sí, vamos a la boquita. La boquita vamos a hacerse la kawaii. A mí, kawaii, la verdad, este me parece súper, súper kawaii. Pero esto también me parece muy cookie, muy kawaii. Así que le voy a dejar esa. Vale, esto para que sea kawaii es... Imprescindible, ponerle unas pequitas. Así que. ¿Qué pequitas le ponemos? Yo creo que por toda la carita. Para que sea kawaii, kawaii. Súper, súper kawaii. Y pues. Creo que le voy a poner estas. Y ese tonito me gusta. Así clarito. ¡Oh! Este está bien, pero como es mucho, mucho rosa, pues creo que le voy a poner esas. Y obviamente unos coloretitos. Para que sea súper, súper kawaii. Esos me gustan. Se los voy a poner rojitos. Y pues vamos a elegir una ropita kawaii. Vamos a ver. Una ropita kawaii, yo creo que una sudaderita, que me encantan las sudaderitas. Y pues vamos a ver qué tenemos por aquí. No, necesitamos algo con algún animalito, como algo así, pero para que sea súper, súper kawaii. Así está kawaii. La sudadera de Nari. Y pues, así está bien. Esto es kawaii. Así está kawaii también. Mm. ¿Qué opináis vosotros? Mm. Vamos a ver algún vestidito que sea kawaii. Ah, oh, sí, está adorable. Con mi oletita. Este está kawaii, pero no sé. Mm, en rosa, todo pinky. ¡Ay! Este <laughs> oh, sí está adorable. Mmm. Este, este me gusta, este me parece muy kawaii. Este le voy a poner. Alguna, algún detallito también. Uh -huh. En rosa no se ve. Uh -huh, con un gatito. Qué mono. ¿Y en azul? Oh, Dios mío. No, yo creo que en azul. Vale, y le voy a poner unas gafitas. Súper bonitas. Porque mi personaje me gusta que tenga gafas. Quiero que tenga gafitas. O oh, no sé. Oh. Uy, qué mono. Pues... Uy. <laughs> mm. A ver si hay algo más, algún detalle por aquí. No. Bueno, pues así quedó mi personaje, así que ahora vamos a ver cómo es para jugar con él. Ahora nos vemos, y aquí lo tenemos. De verdad, este, este personaje me encantó. Fijaos en las gafitas, wow, está súper cookie. Vamos a quitarle una fotito. Y pues aquí lo tenemos pues voy a hacer sitio así al segundo al, el segundo, al tercer personaje lo voy a poner más o menos por aquí. Y pues sí, vamos a dejarlo por ahí. Así que vamos a nuestro tercer y último personaje del vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Bien, ya estamos aquí, así que reiniciamos. Y nuestro tercer y último personaje del vídeo de hoy es. Sporty, o sea, deportista. Así que vamos allá. Este voy a hacer un chico. Porque ya hicimos dos chicas seguidas. Entonces, pues hago un chico ahora. Y yo creo que este voy a utilizar este modelo. Y pues... El tono de piel creo que se lo voy a dejar. Porque, sí, así. Me gusta. Y pues hay que elegirle un pelito. Un pelito digno. Así que... Este. <laughs> no. Vamos a elegir otro. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Como deportista tiene que tener el pelo un poquito así... Como... No, no perfecto, no hay todo recto. Porque acaba de correr una maratón, digamos. Y pues ese, ese me gusta. Ese está bien. Y pues de color... Continuemos. Pues de color... No sé, un color así diferente. Que no sea ni marrón, ni rubio, ni nada por el estilo. Así que creo que le voy a poner... Hmm. ¿Qué color le pongo? Ese. ¿Sí? Muy bien, pasemos a los ojitos. Los ojitos, como es deportista, vamos a hacerle niñando un ojo o algo así. ¿O oh, sí? <laughs> Muy bien, pues... Así, así me gusta. Pasemos a la naricita. La naricita está bastante bonita, me gusta. Esto sí que voy a utilizar ¿eh? otra diferente. Para cambiar un poquito. Mm. Y pues. Creo que está. Y vamos a ponerle una que, que vaya bien con. Esa, por ejemplo. Que vaya bien con su tonito de piel. Vamos a elegirle las cejas. Yo siempre le pongo las cejas un poquito más oscuras, ya, ya lo dije. Y pues vamos a hacerle así como una carita contenta. Uy, qué mono. Muy bien, voy a hacer unos coloretes porque acaba de correr, entonces le pongo unos coloretitos. Y se les pongo rositas. ¿Así? Sí, así. Y pues vamos a ponerle un chándal, obviamente. O algo que encontremos por aquí. Y pues, ¿qué le ponemos? No, no, no. Uy, qué mono. <laughs> aquí hay chandalitos. Pero bueno, son más así como para esquiar. Así que... Ah, mira, por aquí hay chandalitos. Ese está muy bien, ese me gusta. Ah, y algo que no dije yo, lo puse en talla de niño. Y pues creo que este chándal no me disgusta, pero no estoy muy segura. Mm. Ese me gustó. Este tampoco está mal. Oh. Vale, ese está muy cookie. Y pues no sé, creo que este. Y pues así quedó nuestro chico deportista, así que vamos a ver. Y pues así quedó nuestro último personaje del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y aquí os dejo yo las fotitos para que digáis cuál es el personaje que más os ha gustado en el vídeo de hoy. Recordad, decidme en los comentarios. ¿Cuál ha sido el que más os ha gustado? Aquí os dejo los tres. A mí, eh, pues de verdad, a mí no, 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 no tengo favorito. La verdad es que me gusta mucho, pero creo que de momento de todos de los dos vídeos me está gustando el personaje kawaii. O la de alfombra roja, no sé. El Visco Kit también está muy cookie. Y pues bueno, aquí se termina el vídeo de hoy. Suscribiros, dadle a like, compartir y activar las notificaciones. Nos vemos en el vídeo de mañana, terminando este challenge. ¡Adiós!